pam 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 Que, bueno, vamos con Retromarujas Podcast versión 2. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Paula? De los juegos de la infancia, ¿era? Sí, pues lo pregunta, eso que has dado. Es que no me acuerdo ya. Dime, sí, elige el sitio, que tú eres colaboradora especial hoy. Nessi, coge tu juguete. Déjala, que luego viene aquí. Bueno, el caso, vamos a hablar de eso, de juegos... que nos han marcado, ¿no? Por encima, la perra se va. Porque va a coger su juguete. Y qué manera de empezar que yo con mi juego favorito, ¿no? Que es el World of Illusion Starring Mickey Mouse and Don't Attack. O sea, que es de Sega Mega Drive del año 90 y algo, no lo sé. Y bueno, el juego, para los que no lo conozcáis, es un juego... me visteis que lo comenté en el canal de Squayetal. Es un juego muy bueno. O sea, podéis utilizar a Mickey, podéis utilizar a Donald. ¿Por qué me marcó? Pues porque, sinceramente, el alquilar ese juego y ver cómo podía jugar con mi hermano, pues me parecía bastante brutal. No sé tú qué juegos... Pues yo... hay que decir que cuando iba a la casa de mis tíos... porque yo en mi casa no he tenido ninguna consola ni nada, o sea, solamente juegos de mesa y eso. Y jugaba a la Super Nintendo, que me encantaba, y mi juego favorito sobre todo era el Mario. ¿El Mario Bros? ¿Cuál era? Tienes el All-Stars y el Mario con World. Con el del Yoshi. El Mario World. Eso, ese. Que me encantaba, o sea, sobre todo tres de esas donde estaba Yoshi. Sí, en los huevos y todo eso. Y luego también, que es que me encantaba ese juego. No ha dicho que la encantaba. Y luego también el de Donkey Kong. ¿Cuál era? El Donkey Kong, pues depende, porque por ejemplo yo el Donkey Kong, el que me gusta es el que jugaba en el Amstrad. Cuando lo teníamos, además lo teníamos original, y todo eso luego lo tiraron mis padres sin decirme nada a mi hermano y a mí, que nos sentó como una patada en el estómago, pero figuraos, un Amstrad, o sea, el monitor, el teclado y joystick, todo, y más de ciento y pico juegos originales, porque realmente en aquella época los juegos de Amstrad, mi tío nos traía juegos de Amstrad y de Spectrum así porque sí, ¿no? No sabemos por qué, pero teníamos un montón, igual que mis primos. Tenían una colección de juegos de Spectrum tremenda. Y no sé a qué viene esto. Ah, sí, el Donkey Kong. El tuyo es el Donkey Kong Country, el de Super Nintendo. Pues ese, o ese. ¿Donkey Kong Country o Donkey Kong Land? Bueno, el de Super Nintendo. Donkey es que... Kong Land. ¿Seguro? Es que no sé, ahora tengo un cacao con... Lo tienes arriba. Ya, pero no voy a subir tres pisos de tu mansión. Que, bueno, es eso. Pero esos juegos los recuperaste gracias a mí. Sí, básicamente, porque os cuento mi historia. Sus historias son ese aburrida. El caso. No, a ver. Pero... Después, cuando ya se hicieron mayores mis primos, me dieron a mí la Super Nintendo. Y le faltaba el Euroconector ese. Y entonces lo aparcamos... Y no sé qué pasó, desapareció la consola, y años después encontré a este mozo, y yo diciendo, pues yo quiero, porque él tiene un montón de consolas, y yo quería la Super Nintendo. Y me regaló la Super Nintendo con mis juegos favoritos. Que el juego del Super Mario lo compramos en Otaku Center, yo creo, no sé... O sea, es que realmente de Super Nintendo, como tú eres la friki de la Super Nintendo, que te gustan los juegos de Super Nintendo y tal, sí, yo cuando salgo por ahí, sí que hay alguna vez que te mando un mensaje y te digo, he visto estos juegos en este Cash Converter, pero como tampoco es que... Y tengo también el de Pinocho. Sí, el de Pinocho,
que eso, menuda tela, lo pidió por eBay y se le ocurrió pagar por transferencia bancaria y se pensaba que la transferencia bancaria por arte de magia lo pagaba con la tarjeta como si fuera PayPal. Claro, no sé, yo me... Y ya hasta que mandamos un mensaje al hombre, pero al día siguiente pagarlo estaba aquí. Pero bueno, ahí está el Pinocho arriba y no sé... Bueno, los tres que te regalé yo, que fueron el Star Fox, el Killer Instinct... Y el Arthur ese. Y el Ghouls and Goblins. Que me resultó curioso porque le gusta el Street Fighter, pero no le gusta el Killer Instinct. Un juego que cuando yo iba a la casa de la única persona de mi barrio que tenía la Super Nintendo... Pero no sé, eso pasa en todos los sitios. O sea, es como una zona en que alguien se pilla la Mega Drive, todos a Mega Drive. Ahí, la Mega Drive. Que alguien se pilla la Super Nintendo, todos Super Nintendo. Porque, por ejemplo, luego, cuando entré en la universidad y conocí a Xavi, no sé si lo estará viendo, pero a veces en mis vídeos, seguro que aparece luego el mariconazo de Julián y pone algún comentario por ahí. ¡Ay, pararse! Xavi, en su zona, es Super Nintendo. Tiene un mogollón de juegos de Super Nintendo. Ya me ha dicho que si quiere que nos deja alguno. Porque tiene el Super Protector, tiene el Wirlo, tiene un montón de juegos de esos de la infancia. Y sin embargo, mi zona era todo Mega Drive. Pero luego, por ejemplo, la cosa es que en consolas cambiaba, ¿no? O sea, en portátiles me refiero. Yo tenía la Game Boy, que me la compraba. Yo tengo la Game Boy... El Super Boy. Yo tenía la de ladrillo. La primera que salió, pero mis padres regalaron, que en ese momento pues no, pero tampoco es que no, es que es igual que la DS, o sea, a mí me compra la DS, me gusta, pero que no, la de aquel. Juego mucho. No juego mucho, juego, hay veces que me dan venazos como la Wii, me gusta y juego, por ejemplo me compré el juego de los Sims de náufragos de la Wii y jugué bastante, pero hay veces que son momentos y me da eso. Yo soy de... Pero retomando, o sea, es igual. Yo, por ejemplo, tenía la Game Boy y todo el mundo en mi barrio tenía la Game Boy. Había algún afortunado que tenía la Game Gear y había, yo creo, alguna persona que tenía la portátil de Atari, que esa persona... debe ser que le gustaba llevar el este en el ladrillo, porque esa portátil la he visto un par de veces en el Cash Converter, pero siempre se me adelanta alguien y no la puedo conseguir. Pero bueno, ¿sabes eso? Era la Game Boy. Y, por ejemplo, donde Chavito de Dios tenía la Game Gear. La Game Gear yo tuve luego unos problemas para encontrar un funcionamiento. Que mi Game Gear, o sea, fue lo de aquel problema que tuve, que me fui a Móstoles a buscarla y me llevaron a un local que tenían fotos de Paquito y cosas así. ¡Ay, Dios! Que yo dije, Dios mío, no salgo de aquí. Pero, ¿qué es eso? O sea, me resulta curioso, ¿no? El tema este de mi barrio Mega Drive, otro barrio Super Nintendo. Y luego lo mejor era que ibas al colegio y a lo mejor llegaba una persona, porque en aquella época en mi barrio, o sea, mi barrio es enorme, ¿no? Pero como que tu barrio se subdividía en mini barrios que eran X zonas, ¿no? O sea, esta calle hasta calle y tal. Y a lo mejor había alguno que tenía la Super Nintendo y quedabas con él luego. O sea, eso yo sí que lo he visto de... No, porque la Super Nintendo es mejor, ¿no? Que la Mega Drive, que no, que tal, que sí, que tal. Y luego había gente que por eso esas cosas salían afuera y se curraban. O sea, es que era... O sea, niños de 8 o 9 años... Porque no sé qué... ¡Plata, plata, plata, plata! No sé cómo se pega a mí. Como los míos, ¿no? Por el y es esas cosas, entonces... Conmigo se quiere ir. Claro. Deja de que se vaya. No. Deja de que se vaya. Pero es estamos mío. Grabando. Déjale que va a parecer que es de una loca. Y es eso, no sé. O sea, yo creo que también, por ejemplo, yo la Mega Drive nunca la he abandonado. Tú y la se super, va tan contento. Tú la Super Nintendo sí, la tuviste abandonada hasta que ya me conociste a mí. Pero porque yo la Super U. La Super U. La Super Nintendo a mí, yo sé de jugar, pero muy esporádicamente me dan venazos y, por ejemplo, quiero jugar... Me dan venazos, que me acuerdo del Zelda de la Nintendo DS, que te acostabas a las 6 de la mañana jugando. ¡Ala! Mentira, mentira. Quien dice las 6, dice las 4 y media de la mentira. Mañana. Mentira. Bueno, hombre. En verano. Y en invierno. Sí, vamos, o sea, me llegas y me dices, me he pasado. Y el profesor Layton también. El profesor Layton lo... El profesor Layton te pasaste. El profesor Layton en un día y medio. ¡Hala, hala! Eso no... Mentira, mentira.
mentira, mentira. Pero eso no es un juego de infancia. Bueno, en ti sí, porque eres pequeñita. Sí, pero mi nombre. Que... Sí, su nombre significa pequeña en latín. Pero que, yo qué sé, o sea... Así, más juegos que te marquen en la infancia. Bueno, los recreativos. Los recreativos. Ah, sí, el Crazy Taxi, venga. Exacto. El Crazy Taxi. Que te morías ahí con el volante y todo. Más bien porque, a ver. Porque mis primos también han tenido. ¿Cómo es la Dream? La Dreamcast. La Dreamcast. Y jugaba mucho sí, pero... al. ¿Cómo se llama? Al Crazy Taxi. Pero telita con y tus entonces, primos. Los de yo la Dreamcast la vendí por una Play 2, no porque dijese que ya no sacaban juegos o lo que sea, no, porque dijo, porque era una mierda, no sacaban ningún juego de fútbol. O sea, yo una consola sí, para solo comprar juegos de fútbol... Exacto. Mis primos son de fútbol. Menos mal que tenían algunos juegos que estaban bien, como el Crazy Taxi, y me vicié mucho, y cuando en los recreativos de mi barrio... Sí, pero... Tú probabas en la Dreamcast, o sea, yo, que era el niño pobre, o sea, eras como la niña rica y no. El niño pobre. La niña rica no. No, o sea, pero tus primos y todos ellos tenían de todo, o sea, yo tuve un Astra hasta que me regalaron en la Mega Drive. De mis primos, y pasado tiempo me regalaron en la casa una Game Boy. De mis primos no me aburría por eso. Ya, pero es que luego a mí me regalaron la Game Boy pasado un tiempo y estuve aguantando con eso hasta que mi hermana me regaló una GameCube. Pues, por pero yo en mi casa nunca he tenido... Ya, pero las has tenido fuera y las has podido probar. Yo claro. Que era el que me iba a los recreativos ahí a Gran Vía, que te tenías que bajar. Que esos recreativos sí. Estaban bien, porque tenían coches de choque. Sí. Además tenían una zona de baile. ¿Pero qué pasó? Se convirtió en... Donde fuimos a ver el Rey León, Maja. Ah, fue ese. Ahí, el Anchihuenia. Pues donde estaban ahí cantando, seguro que estuve yo jugando. Ahí. Pues yo también. No, el Rey León eran unos cines. El café de los 40 ese es donde teníamos... Qué lástima. La verdad es que... ¿Los recreativos? Los recreativos, ¿Hay unos? Los recreativos, como los billares que fuimos con Antonio, que... tú no fuiste. Yo no fui, yo no te conocía. No. Pero tú fuiste a los billares. Hombre, me pasaba media vida en esos billares jugando gratis. Qué lástima. O sea, luego ves a los al cabo de los años que cierran unas cosas que es de mientras tu ella se iba con 14 años a unos billares a jugar de... ¡Ay, qué guay! Yo tenía ya mis 18 años y me iba a los billares a jugar. La primera partida pagando y a raíz de ahí, que pimba, y a lo mejor me tiraba más de media tarde jugando gratis. Me da igual. Me da igual. Estabas hablando de juegos. Exacto. Pero no, billares eran juegos de mi infancia que aprendí a jugar con 4 años por culpa de mi hermano. Joder. El Taur. Enseñó a jugar a todo. Bueno, a ver, ¿qué más cosas de la infancia? No, pero estábamos hablando de los recreativos. Hablando... Ah, vale. Que ahora mismo en Madrid están los del Sol Park, que descubrí que siguen, o sea, es un casino, ¿no? Que te metes y al final, cuando te metes en el casino, hay unas escaleritas que bajas y están ahí. Y son recreativas que pues, son de... de las primeras que había aquí, o sea, es que no son las mejores ni las peores, o sea, son el Time Crisis, que tuve mucho vicio, el House of the Dead, el de matar a los zombies, y yo que sé, hay alguna, bueno, el Metal Slug, y alguna cosa más por ahí suelta, pero ya casi todo es así de juego, y luego los recreativos que hay en ¿cómo se llama? ¿Dónde vamos a Taco Bell? En Isla Azul, que lo descubrí... No, lo descubrí porque me dijo Cristian que una cosa es la... Ya, pero en Isla Azul hay una zona que es zona infantil y una zona que tienen recreativas, como el Crazy Taxi y motos y cosas así de ese estilo, que lo descubrí el otro día. Que... Y no me fuiste a... Ya, pero porque ese día llovía que te cagas y nos mojamos... Pero espera, muy mal, ¿eh? Me parece muy mal. Bueno, que me vas a romper el boli. ¿Pero si no es tuyo? Sí, es mío. Todo lo que hay aquí es mío. ¿Hasta que sí? Sí. Bueno, pues la cosa es esa. Fueron desapareciendo porque la gente ya es mejor. A ver, también hay que comprender que cuando yo era pequeño, con 20 duros, te podías estar toda una tarde jugando en una máquina. Pero toda una tarde. Porque yo me acuerdo que me bajaba mi padre a la cafetería a jugar al Snow Bros. Y me daba 100 pesetas y eran las 4 de la tarde, eran las 6 y yo todavía seguía jugando a lo mejor en las recreativas. Pero te daban no sé cuántos créditos. Que sí, que había otras veces que jugabas una hora y algo. Pero ya, o sea, tu hora, tus 2 horas la tenías, con 20 duros.
Pero la cosa es que a raíz de... ¡Callaos, pichones malditos! Ah, de mi cuñado. Que están muy monos. El caso, que luego ya cuando entró el euro, pasaron de 100 pesetas... En el 2000. No bajaron a 50 céntimos, ni se quedaron así. No, ya te costaba un euro la partida. Sí. Que es que ya era... Tenías que decir, esta recreativa merece la pena, esta recreativa no. Pero es que ya llegabas, por ejemplo, yo me acuerdo en Ávila que tenías la recreativa del Web Race, que era de estas de moto de agua, que veas ahí, que eso yo me pasaba toda una tarde jugando, cuando estaba lo de las pesetas. Me cogía 500 pesetas y estaba toda una tarde jugando a esa maquinita. Luego ya, la pusieron con euros, me podía permitir un par de partidas. Pero es que la cosa es que de repente, de la noche a la mañana, la recreativa pasó de costar un euro a costarte unos 50 y un mes después 2 euros. Sí. Y estás como una cabra a los pichones. ¿Por qué? ¡Sí, vamos! ¡Déjales! ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, recreativos... Fíjate, ya Paula se ha ido del tema. Estaba pensando en los pichones, ya no piensa en recreativos, no piensa en nada. No, porque yo, cuando los recreativos que he ido, es en Carrefour de mi barrio. De mi barrio, ciudad, o lo que sea, pueblo, o lo que sea esto. Pero, por ejemplo, o sea, los recreativos, eso sí me hace gracia. En la playa, yo me acuerdo de cualquier playa que ha sido, o sea, cualquier pueblo de playa tenía unos recreativos al pie de la playa. Vamos, es que no he sido... Pongo la mano en el fuego. Yo me acuerdo de un hotel que fue... No, es que mis padres, para darme largas, cuando nos llevaban a mis hermanos y a mí a la playa, nos daban 20 euros a cada uno y nos mandaban a los recreativos, que estaban al pie de la playa. Y mi hermana se iba por ahí a gastarse los 20 euros en un helado y mi hermana y yo estábamos con nuestros 20 euros echando partidas a... ¿20 euros cuánto es? 100 pesetas. Ah... 100 pesetas, 60 céntimos. 100 pesetas. 60 céntimos. Con 60 céntimos podías echarte 4 créditos ahí. ¿Mm? Hombre. Que era lo bueno. Sí, ahora está todo muy caro. Ah, no tanto. Lo que veo es que yo me acuerdo de cuando era pequeña que te podías comprar un montón de chucherías. Hombre, ahora también. Con 100 pesetas. Yo el otro día, para dar la clase a los niños, con 100 pesetas, compré 20 dedos de gominola, que eso más o menos sigue siendo... ¿Sí? Pero las chucherías costaban un duro, y ahora cuestan 5 céntimos. ¿Sabes? Que no es que sea... Eran 20 duros, 20 chucherías. Y ahora tienes un euro, 20 chucherías, más o menos. Son sí, los chicles se empezaron a ser 2 céntimos. ¿O así? Los chicles no lo sé, pero nunca he sido de comer. Nunca he sido de comer chicles, pero la cosa es sabores de infancia. ¿Cuál es el sabor que te transporta a un videojuego? Ah, a Paula seguro que es el bocadillo de nocilla. A mí era el bocadillo de chorizo frito. No, a ver. O sea, yo me acuerdo. El de nocilla era para ver. Tarde de consola con los amigos en casa cuando eras pequeño, que llegaba mi madre con un bocadillo de chorizo frito, como buena abulense. Chorizo frito, ahí, el bocadillo con su grasita, ¿qué tal? Ahí tú con tus 8 o 9 años, ahí, ¿no? El chorizaco, ahí. Que eso, o sea, mis amigos cuando llegaban y veían esas meriendas, o el pan con chocolate. Tarde. Yo me comía el chocolate y el pan era como bueno. El pan con chocolate, con la videoconsola. Que eso no me gustaba nada, jugar a la videoconsola con el pan y el chocolate, porque luego te dejaban los mandos. Fíjate, yo he sido especialito con las consolas. Sí, hasta de niño. Siempre. No tiraba las cajas, no tiraba nada. O sea, tengo juegos de Game Boy míos sin caja, 3 por mi hermano, porque las dejó en la calle y se mojaron y se quedó en una pasta. Muy mal, José, o sea, muy mal. El Kirby, o sea, era una bola ya el juego, era una bola la caja del juego. Pero el resto de juegos los tengo completos, y siempre, igual, las consolas, nunca he tirado las cajas, ni las instrucciones, ni nada, están ahí en casa... ¡Tan bajamente! Yo es que nunca he tenido juegos de... Oh, en plan de eso, o sea, yo jugaba las cartas. ¡Juegos! Ya, pero yo qué sé, es distinto, no sé, tú... O yo me iba con mi bicicleta, o yo me iba con pero mis yo amigos... Yo también me iba con mi bicicleta, pero cualquiera me aguantaba a mí dentro de un coche de pequeño,
que yo cada vez que no tenía la Game Boy me ponía a vomitar cada 50 kilómetros, porque el olor de coche me mataba. Ay, yo, o sea, me mareaba. Coche me, pues me gustaba mis padres me cogieron, me regalaron una Game Boy y toma, la Game Boy, juega con la Game Boy todo el viaje de coche. Yo ahí, pi. ¡Ah! Y uno de los juegos de la infancia también, el Tetris. El Tetris, que no me has conseguido ganar nunca. ¡Mentira, mentira! Eso es mentira. El Tetris, que te lo regalé yo hace poco también. El lo regalé hace poco porque lo encontré en el Cajón Verter por 2 euros, una cosa así. Sí, 2 euros. Que era de la Game Boy, como tenías el Superboy, o como... Superboy. Tengo el Superboy, el de conectar la Game Boy, se llama Superboy. ¿Cómo se llama? No sé si se llama Superboy. Sí, el teletransportador. Sí, el teletransportador. El Son Goku, como... No, es el Superboy, porque la videoconsola Super Nintendo portátil japonesa es la Superboy. Vale, Superboy. Vale. Pues eso. Y ahí. Y el Tetris sí que ese juego, o sea, empezó siendo... Yo me acuerdo de haberlo jugado hasta en una máquina recreativa. No. La musiquita del Tetris. Mentira. Hombre, eso es cuando cargas la pantalla, luego lo ponemos. ¿Y por qué llamas a Tito ahora? ¿Qué tiene que ver Tito en esto? Dios. ¡Ay, Dios! ¿Lo habéis visto? Está grabado y subido a internet. ¡Me ha venido! ¡Denuncia social! ¡Abuso de género! Pero yo qué sé, o sea... Fíjate, hemos empezado hablando de World of Illusion y tú todavía no has dicho tu juego favorito de la infancia, aunque yo me inclino a decir que es Pinocho. No, es Super Mario. Super Mario, pero si estabas con Pinocho ahí... Porque, a ver, yo tengo mucho... O sea, esas cosas me gustan, tener esos juegos, porque siempre los he tenido en mi mente y me gusta jugarlos otra vez. Pero sí, mi juego preferido de siempre ha sido ese. Sí, el Pinocho nunca me lo he pasado. Bueno, tampoco es... verdad, el Pinocho... El Pinocho solamente me he pasado una vez... La pantalla de... ¿De la ballena? No, de la ballena no. De lo de los bailarines. Y luego ya te cansaste. Y ya dije, uff, qué cansada estoy. Y ya lo dejé ahí. Porque en ese, lo malo de esas... De esa sí, consola no tiene... es que no se puede guardar. El Mario también, el Mario de la... ¿El Mario te puede guardar? No. El Mario de la Game Boy, bueno... El de la Game Boy me encantaba también. Ese era el... Así pasa, que luego mi padre es Mario. No, la cosa es que el Pinocho, yo me acuerdo que te lo compraste, lo probamos aquí cuando llegó, me lo pasé yo, sí, enterito, mientras tú estudiabas, y ¿qué? Luego grabé la serie en Mega Drive y me gustó mucho más en Mega Drive, salvo el control, porque yo decía, joder, es que tenía algunas cosas diferentes respecto a Nintendo, que no... Pero curiosidades, porque ¿tú prefieres Nintendo o Sega? Aparte del tío ese que está gritando fuera y está diciendo que te den por culo, no, yo creo que debe haber partido, pero bueno. Sí, que... Pues no sé, es que dependiendo. Yo he tenido Nintendo y Sega y... ¿Qué Sega has tenido? Una negra. ¿Cuál de ellas? No sé, una que te daban mientras estabas charlando. Estaban charlando y te daban, ¿no? Pero eso era la copia de la Master System, yo creo. ¿Qué será? Yo qué sé, no sé, o... No sé. Pero no sé, o sea, yo me quedo con Super con la, o sea, con la Nintendo, porque siempre hay muchas cosas, ¿no? De la Nintendo. De la Sega, ¿qué hay? También hay muchas cosas. No sé, yo normalmente todo lo que... Pero cuando tú eras pequeño, ¿Super Nintendo o Mega Drive? Hombre, la Mega Drive la has jugado en casa. ¿Tú piensas, eres un niño pequeño? Yo las dos. No puedo elegir una, porque la Super Nintendo es de mi infancia, o sea, de siempre de estar con mis primos y siempre jugar. ¡Ay, mis primos! Joder. Y la otra, pues, la Mega Drive también la tenían ellos, pero, o sea, no, la tenías tú. La Mega Drive la tenía yo, y la he jugado en casa, a lo mejor, por primera vez. Pero Mega Drive es la de disco.
¿no? No, esa es la de Dreamcast, la de esto. Ah. Y la Sega Saturn. Igual tú has tenido la Sega Saturn y ni te has enterado. Porque como eran de tus primos todas, que te os regalaron la Xbox y tu hermana la vendió a la semana. Sí. Que me gustaba, la Xbox me gustaba por... Sí, cuando a mí me dio... Cuando me dio... Podemos... ¿Cómo? El San Andrea. Ah, el San Andrea. Que podemos decir nombres aquí... sí. Nombres en cubierto. Bueno, cuando Miku me dio su Xbox, yo me acuerdo... ¡Es un nombre real, Miku! ¡Dios mío! Bueno, se llama Ana. A ver... No. Cuando me dio la Xbox... recuerdo que pesaba tanto que me la tuve que llevar por tandas. Que primero me llevé los juegos por originales. Me llevé un mando y me llevé no sé cuántas cosas más. Y luego ya, la semana siguiente me llevé la Xbox y ya la siguiente semana me llevé los juegos. Oye, yo creo que cuando estamos hablando empiezan a ellos porque me mola el rollo. Realmente ellos están diciendo: yo no soy de Super Nintendo ni de Mega Drive, yo soy de Terry Lynx. Correcto, yo me callo. Mira, es que se cae, cuando nosotros nos callamos, se callan, sí, pero, y nos miran. Pero el caso, que la Xbox la tuviste aquí una semana y el juego que estuviste jugando fue el de los Simpsons. Pero sí, yo utilizo muy poco. Sí, pero yo te dije, ¿quieres ahora que te la, ahora la... Yo ahora muy poco utilizo la Wii. Y mejoró, va. Porque digo, vamos a jugar, pero luego es una pereza y eso que nada, que es conectarlo y nada, pero... La cosa es que luego viene a donde están todas las consolas y se colapsa. Y porque en la PlayStation 2, ¿a qué quiere jugar? Al Darwin, al Broken Sword... ¡Yo quiero jugar al Darwin! Que hace mucho que no juego. Eso es como si fuera un juego de la infancia, o sea, lo tiene ahí y ala, pues borré tu partida. Que no, que sigue ahí. Pero es increíble, o sea, yo me tiro tres semanas jugando al Darwin y tengo peor partida que la suya, que es de 5 días. Que tiene ya hasta armas y yo no he conseguido nada, o sea... Pero, ¿qué es eso? O sea, vino a casa, bueno, el Crazy Taxi, que cuando conseguí el volante... Mientras él estaba estudiando y haciendo otras cosas, yo estaba con el viciado ahí. Así. Y era, vive los juegos, pues es eso, o sea, además, la cosa del coleccionismo retro, ¿no?, por decirlo de una manera, es que tus juegos de la infancia, los que no te pudieron comprar, los consiguen luego, digamos, que a un buen precio. Y bueno, a ver, en otro orden de cosas, Retro Madrid. Ah, sí, que vamos a ir. Este año vamos a ir, o sea, nos podréis buscar porque yo creo que iremos el día 26, porque el 27 domingo no... Yo luego el día 30 tengo un examen y como el 25 trabajo, pues prefiero tener un desestrés el día 26 al 27. El 27 prefiero verme una peli o lo que sea y ya está. Pues iremos el 26 porque realmente... Paula, el problema que tiene es que se agobia mucho cuando hay mucha gente. Normal, normal. Pero, ¿qué fue lo bueno de encontrar el agobio de gente? Encontramos una tienda perdida de la mano de Dios que nos vendió juegos de Game Boy Advance por 3 euros. Precintados. No me acuerdo yo de eso. Bueno, yo sí, tengo Alzheimer. Sí, Alzheimer prematuro. Ya ves, en serio. Pero estaremos por ahí. Yo me muero de pez. Para ver qué podemos encontrar, qué compramos, qué vemos. Pues también... Y otro juego de mi infancia, el Sonic. El Sonic, que el año pasado cuando entramos al Retro Madrid y está... Es que además fue gracioso, porque estaba en un monitor de vigilancia con un mando de Mega Drive. O sea, era una más que existe, con un mando de Mega Drive en un monitor de vigilancia. No me gustan el retro, porque era una pantallita muy pequeña y encima no era el color. Pero era un monitor de vigilancia. O sea, yo era muy pequeño. Pero vamos, el vicio siempre... que pillaste jugando con al arcade de Marvel vs. Capcom, que, hombre, la máquina esa recreativa que estuvimos jugando, que era estilo Street Fighter. Ah, sí. Marvel y ganaba yo Capcom siempre. O Street Fighter, no me acuerdo. Yo ganaba no, Capcom. Sí, Capcom. Sí, Capcom. Sí, estuve viendo ahí lo que pero pasa. Pero porque hace trampa, hace Bill y verdulera trampa.
coge y me dice, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué? Y ya, ala, ahí, se hace el ultra combo. ¡Mentira! Pero encontramos muchas cosas, como las maquinitas esas recreativas. Este año, si encontramos una recreativa chiquitita, yo creo que voy a preguntar el precio. Pero creo que eran 60 euros. Ya, pero, a ver... Eran dos. Me dijo dos. Y eran 20, 200. Yo creo que son 250. Creo que pero sí. No lo sé, igual hay una más pequeña. Es que sí que estuve buscando la USA de Space Invaders, pero no la encuentro por ningún sitio. Si hay algún suscriptor que ve esto y ha durado hasta aquí, porque yo creo que después de irse el gato y quedarse dormida la perra, no... hay una USA, que es como una máquina recreativa, de estilo Game & Watch, de Space Invaders. Que tú lo que haces es que metes, la das al on, metes una moneda y tienes un crédito. Entonces, estás jugando como en una recreativa de Space Invaders. Es de este tamaño. Y es una hucha que llevo buscando bastante tiempo. Y la llegué a encontrar por internet, pero tenía la pantalla rota. O sea, tenía como si le hubiesen dado un golpe. Entonces, por eso no pujé por ella. Así que si alguien lo conoce, estaría muy agradecido que me dijeseis dónde puedo encontrar una hucha de Space Invaders. De eso. Y nada, pues eso, que en Retro Madrid, a ver cómo va este año, porque el año pasado... El año pasado sí que es verdad que hicimos cola. ¿Y nos encontramos a alguien? No, fuimos para ver si veíamos a alguien, pero al final no sé si vimos a alguien del mundo del Spectrum o no. De todas maneras, como realmente conocí a tres o cuatro personas y no... No fueron, porque la gente desde Mallorca, desde... De Mallorca. Ceuta, es que solamente se hace en Madrid. Retro Madrid. Bueno, Retro Madrid. Alma letal. David Bisbal. Pero podría pues, ser no, Retro pero, Valencia. Retro Barcelona. El Retro Barcelona también está y ah. Hay... ¿O Retro Mallorca? El Retro Albacete, no sé si se llama Retro Albacete o no. ¿Sí? Sí, en Albacete. ¡Qué bueno! Pero que... ¿Qué es eso? O sea, el año pasado hicimos la cola, nos metimos, pasamos, estuvimos viendo los puestos y todo eso. Y al final el agobio fue por la cantidad de gente y porque realmente eran las... Pues yo creo que abrieron las puertas... Pero es muy pequeñito el sitio. Ya, pero porque no está para una... O sea, como no se esperan... Y había mucha gente... El año pasado no se esperaron una gran afluencia. La cosa es que nosotros llegamos y a las 10, creo que fue la apertura de puertas, o a las 11, entramos y como no había conferencias ni había nada, porque todo empezaba ya súper tarde, ¿no? O sea, no es como cuando vas a otro sitio que dices, ahí va, esto empieza a las 10 de la mañana ya... Claro, lo has pegado, a las 10 de la mañana ya empieza algo. Pues comprendo que hasta las 11 no se hiciese nada a las 12, pero realmente es que acuérdate que me propusieron participar en el torneo de Street Fighter cuando eché a la maquinita, sí. Y es que el torneo empezaba a las 3 y media de la tarde. Que es, que, es verdad. Es que sí, que empieza a las 3 y media de la tarde... Pero no había nada programado para ¿sabes antes. ¿Sabes lo que podían hacer? Un Retro Madrid con uno de estos de frikis de manga. ¿El Expo Manga? Sí. Pero en el Expo Manga hay... Para con comida eso, y todo eso de sí japonesa. Que menuda perla, soltas tú. Pero al lado del Retro Madrid está... Hay un japonés que lo dijo Churrencio. Ah, ¿sí? Claro, Legazpi Delicias. Oh. Legazpi Delicias. Alma letal. David Bilbao. ¿Sabes? ¿Qué es eso? Entonces, supongo que iremos. ¿Me invitará Paula a comer? No. Yo te he dicho que te pago el evento, pero luego ya... El cordón de terciopelo... Ya veremos. Aquí, no. Tiene que ser tradicional. Que, pues, a ver, ¿cómo...? ¿Cómo podría...? Bueno, el caso, que estaremos allí, seguramente si vais alguno el sábado, pues nos podéis buscar. Si no, nuestro número de teléfono no lo vamos a dar ni de coña, porque lo das por internet y de repente te llama un tío y te dice... ¡Hola! Es que te voy a poner el vídeo ese de gente que pone el número...
es muy, muy radical. Pero yo qué sé, si alguno estáis muy interesados en quedar con nosotros, pues sabemos que somos dos bellísimas personas, que ya tiene la cara verde ahora mismo, porque acaba de salir de un tutorial de pinta caras. Pues yo qué sé, nos mandáis un privado y yo creo que no tenemos ningún problema. Y eso por mensaje o lo que sea, podemos vernos por allí. Pues sí que yo, bueno, el gato, sí que, bueno, Carlos. Gato gamer. ¿Y mi gato qué? Gato gamer, pero se llama Carlos, ¿no? Sí que me dejó claro que iba, no me dijo el día, pero se lo tengo que comentar, que yo iré el 26. Pues sí, pues nos podemos reunir ahí unos poquitos. Y yo qué sé, aunque sea, nos conocemos y tal. Podemos irnos a comer a un sitio donde Tantalas pueda comer, como puede ser Burger King, japonés, que va... ¡Japonés! ¡Tasca España! ¡Japonés! Es que lo único que me gusta, el japonés, ¿eh? Pues aguanta. Es como la perrería que... ¡Ay, vamos a comer a árabe! Me he pasado más de 6 años de mi vida comiendo comida árabe por amigos míos, ¿no? Es eso. Y bueno, pues que yo qué sé, que se puede hacer ahí algo sensual. Hacia Smile, como estará en Mallorca, le podemos mandar un besito. Un besito. ¿Sabes? Bueno, vamos a decirle lo que. Como el océano, como un lago, como el mar. Sí, es que se nos va. Pero yo que sé, seguramente vaya gente de otras provincias. No estoy hablando de gente que se tenga que comprar un billete de barco o de avión para llegar. Que alguno habrá. ¿Alguna hora? Sí, porque yo creo que hay gente que viene desde Canarias. Y... ¿Hay tanto devoción por eso? Te estoy hablando que yo cuando fui a la europea hubo un tío que vino desde México, ¿sabes? O sea, y vino aquí a España desde México. Y hay gente que es así, o sea... Vosotros si a ti te... soy de los videojuegos, yo soy de los libros. Sí, bueno, el caso que nos veremos por Retromadrid. Y no sé si comentamos algo más de infancia, de hemos comentado nuestros juegos, nuestras opiniones, salones de arcades, o sea, fijaos que esto iba a ser solo de juegos de infancia y al final he terminado hablando de arcades, de meriendas, del choripán, porque el chorizo frito con pan es choripán, que vale, no es vale, nada más pues, que chorizo con pan. Vale, pues entonces házmelo. ¿El choripán? Sí. Pero si luego no te gusta el chorizo, entonces sí, no te gusta el choripán. Chorizo. ¿Pero frito? Supongo que sí, no sé. Hay que probar cosas buenas, bonitas. Un bocadillo. Yo, igual que Retro Gamer salió... Bueno, mira, Manu, que creo que esperemos que vaya al Retro Madrid, pero yo sí tengo ganas de conocerle. Si no, pues un día bajamos a Toledo y le conocemos ahí en Toledo. Subió uno de perritos calientes, que era perrito caliente con tomate, tabasco, cebolla, carne picada, no sé cuántas cosas... Y bastante cosita, o sea... Me está entrando hambre. Puedo subir yo uno de choripán, que no es nada más que chorizo con pan. O sea, sería corto el vídeo, porque realmente abres la barra de pan, coges el chorizo y se pone en la barra, eso es el choripán. Pero para hacerlo, o sea, haces rodajas gordas y eso lo metes para freírlo, ahí... El ruido de la fritura. Que también puede ser de agua, ahí... Y vamos, ya de limpiar cristales. Da igual, chorizo friéndose, ¿no? Lo metes y está de lujo. Yo desde aquí os recomiendo chorizo con nocilla. ¿Chorizo con nocilla? Sí. Es más, para que veáis que está tan rico que a un israelí le convencimos para que se lo comiera y se comió un bocadillo de chorizo con nocilla entero. Y no puede comer cerdo. Pobrecillo. Bueno, pues... Pues yo creo que hemos hablado ya de todo, ¿no? Nuestro humor, nuestra característica y cosas. También había pensado en Semana Santa, si tenemos un hueco, programar un directo. Esto ya lo estoy diciendo aquí. ¿Cómo que directo? ¿Conmigo? Sí, y a ver si convencemos para que Cristian venga hasta aquí, pero está en Málaga. Entonces dudo mucho que quiera hacer un directo, porque ya para sabes... Ya sabes cómo es, él... aunque sea a las 4 de la tarde el directo, aunque sea a las 12 y no tenga nada que hacer, va a decir, es que tengo que conectar el ordenador. Yo quiero hacer un directo cuando esté en casa, o sea, no quiero hacer un directo de otra manera. Pues sí que había pensado hacer un directo de... pues en Semana Santa, pero... ¿Pero nosotros dos solos?
Sí, o, hombre, si se quiere apuntar a alguien más, que me lo diga, le añado a Skype y, o a Google Plus o como sea eso, tengo que gestionar un poco y se puede hacer un directo. Incluso había pensado en tus amigos que vengan o lo que sea. No tengo muy claro todavía de qué, porque igual lo planifico para 3 horas, como... ¿3 horas? ¿Tanto? Sí, pero bueno, ahora más vale que sobre, falte pues unos 20 minutos, media hora, una cosa así. Bueno, yo lo de los juegos de los Sims metí casi 1 hora hablando. Sí, no, pero eso fuiste tú sola, aquí, y bla 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 bla, saliste por banda, mi juego favorito, los Sims, y ya no lo toca, pero los Sims, estoy obsesionada con hacer un montón de los Sims 2. Pero es que ahora mismo... Y el caso, pues eso, que había pensado en un directo, lo que no sé es si hacer, pues, capturas de algún juego, para que estemos los dos, me traigo los mandos para conectar dos a PC. Tú tienes un mando de PC, creo. Pero mira cómo beben los peces en el río. No está aquí el mando. Me está llamando Miku. Oh, bueno, pues, vete. ¡Hasta luego! ¡Uy! Casi se cae, no pasa nada, es común en ella. Bueno, pues lo que estaba diciendo, la perra se lanza también. Estaba pensando un directo, pues eso, o pasarse un juego con Paula, en cooperativo de Mega Drive o Super Nintendo, ya sabéis, con nuestra copia de seguridad. Como dijo Manu, pásame el Windows 8 para comprarlo gratis. Pues igual, nuestras copias de seguridad. Y si no, pues hacer alguna cosa de Globoflexia en directo, yo qué sé, podría hacer un Mario, un Yoshi, hago un Yoshi, un Mario, los monto, para que lo veáis, comentando cosas, yo qué sé, también estaremos con un ordenador y supongo que con la tablet. Messi, ven aquí, maja. Bueno, con el ordenador o con la tablet. Ven aquí. Casi se calla. Bueno, estaremos con el ordenador y la tablet para leer los comentarios y poder más o menos participar en lo que sea. El día, pues no lo sé. Sí, pero ¿qué pasa? Mira tu muñeco, Nessie. Mira tu muñeco. Ya está. Bueno, pues eso, me voy a acercar a la cámara. Porque así me vais a ver mejor. Ahí, bueno, tan sensual, no. Vale. Ahí. Bueno, pues eso, que supongo que al final, por valería o lo que sea, pues igual va a ser un directo de, pues, para probar, iniciar cómo es el directo y algo así, hacer globoflexia, responder las preguntas que queráis y todo eso. Y nada, nos vemos en otro vídeo y espero que os haya gustado el podcast con tanto bicho ladrando y cosas así, que a veces suele pasar si tienes animales en casa. Así que nada, hasta luego.